Cuento, me largo con Zapping, Mar González anotó. ¿Y por qué digo que grande fue? ¡Grande Maura Rivero! Que en el fondo... Maura Rivera. La Rivera, que la hace. El hombre está jugando en Rusia, aquí hay gol. Mar González. Anotó el parcial de 2-1 de su equipo, los 53. González ya llegó a las 20 unidades. Feli, ¿cómo es la liga rusa? Buena, 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 competitiva. ¿De verdad? ¿Sabes por qué estoy mostrando esto? Que en el fondo es bueno que los seleccionados anoten. Poco antes del Mundial, agarran confianza, se siente mucho mejor respecto a lo que se viene. Es mejor estar jugando y que te vaya bien para después rendir en nuestra selección. ¿Para el Mundial cuánto falta, Felipe? El 11 de junio. Un mes. Y Chile debuta el 16. Claro que Mar González no le hace un gol ni un arcoíris por la selección, pero hay que confiar. Oye, esto es increíble. Escucha, Salfa, no lo vas a creer. ¿Qué? En Brasil, segunda división, ¿sí? Van dos equipos empatando 2-2. Okay. La Juventus y el Palmeiras B. Escúchame. Y expulsan al arquero, van 2-2. Bueno, y uno los jugadores, y no los podían reemplazar, ya han hecho los cambios. Ponen a un tipo que está en la cancha, se pone los guantes del arquero y se pone al arco. Espérate. Van 2-2 y el tipo saca... ¿De arquero? ¿Eh? Y ahí lo que pasa. ¡No, volví cagando! ¡Mira! ¿Qué pasó? Un mito, tío. Mira. Esa victoria hasta el goleiro de Juventus fue para ahí. Ahí está. ¡Buena, buena, arquero! ¡Olio! ¡Bueno, saltó acá! ¡No, no, no! ¡Un partido de primera división! Te dije que era de segunda. Era una cara. De hecho, se llama... Es la Juventus. ¡Saca! ¡Van 2-2! ¡Me llamaron al arquero! Arquero... No, lo que pasa es que el arquero... ¡Y para adentro! El arquero había ido a cabecear en el córner. Y lo cachó. Lo pidió, lo pidió. Hay un australiano que está haciendo un documental, este grande arrancando, y la idea de él es el documental sobre la venta de virginidad de algunas chicas. Ah, ya tiene una voluntaria, es una australiana de 21 años llamada Verónica, y va a vender su virginidad, fíjate, en un remate. Va a estar cara a cara con los que ella es. La de la izquierda yo se la pago, la de la derecha no. No, hombre. A ver, la otra bueno, está este banca, documental, la... este australiano tuvo que arrancar, ella es. Es como la Carlita cara con se llama John Cissey. Y fíjate que ahora está con estas chicas vírgenes en Las Vegas. Está buscando a alguien que financie el documental. Le ofreció 10 millones de pesos a las chicas. Ya. De él. Más el 90% de lo que obtengan del remate. Oye, le sacáis los anteojos, le soltáis el pelo y va yo también puedo rematar mi vida. ¿Pollo? No, ya está lindo. Yo también puedo rematar. Tengo lugares vírgenes. Ok. No por mis ajenos. En todo caso, lo que esta chica pretende es que se valore el concepto de virginidad que está un tanto perdido. Entonces, con esto, polemizar y rematar. A mí me parece. Los valores, Felipe. A ver, hay los quien se los valores, los valores. Es raro. Oye, claro. Que uno no, yo no sé si es raro. Esto fue el que viene de Santiago de Chile. Valores, valor del ni más ni menos. Una cosa va a ir a Transantiago, es decir, el pago, y la otra ir de Polizonte, pero ir ahí donde van estos muchachos y dio la vuelta al mundo. Ya, a ver. En el paradero 14 de Coña Maquena. ¿Y acá? ¡Uh! ¡Mango Mau! ¡Sonia Mau! ¡Mango Mau! Escuchen. ¡Qué peligro! ¿De dónde sale? ¿De parabrisas? No, van agarrados como de la bolsa se abre, de la tapa de... Mira. ¡Tontos! ¡Saluda y se cae! De hecho, lo que va a hacer. Bueno, muy alto el nivel educativo. Ahí no es un diálogo muy docto. Pero esos cabros están. Oye, ese huevón que grabó eso, ¿puede leer su licencia de conducir, huevón? Con la cámara se como tal. Oye, en todo caso, esto es una cosa deleznable. Absolutamente repudiable por el riesgo que asumen los chicos, pero fíjense que acá algo absolutamente plausible, es decir, un hombre va con su hijo en brazos, lo atropellan y jamás suelta el crío. Muy bien, increíble. A mí me pasó una vez. Esto ocurrió en Sydney, Australia. Uy, bueno, pero. Pero, pollo. No suelta la guagua. El tipo que atrapaba, pero él la guagua en brazos, la guagua indemne, sin daño. Mira. El tipo está aplastado, el auto tiene presionado contra la vitrina. Y había alguien al lado. Tiene apretado contra la vitrina, pero era ahí. Había alguien al lado, el tipo salió volando. Qué heavy. ¿Cuánto te ha pasado? Estoy hardcore, estoy hardcore. Oye, las protestas en Grecia, producto de la gran escoba que tienen lo económico, el desorden absoluto. Fíjate que fueron a protestar la gente, pero es que se han repetido todas las manifestaciones. Y uno lo, pero, como dije yo, más entusiasta, más rabioso, pues el perro protestando. El perro que protesta. ¿Cómo el perro que protesta? Van a protestar con el perro va a toa. No hay gas, que los milanes.
No hay fuerza policial que lo asuste. En todas partes aparece el mismo perro. El perro de la calle. Sí, mira, ahí está el Le echa la foca a los policías. Dicen que está entrenado. No, se mira la tira de la calle y el collar azul. Un protestante lo lleva al perro. ¿Y otro perro ahí? El tipo va a protestar y el perro, el perro es parte de él. Un manifestante para que no se malinterprete lo el que el perro toma partido, ¿ah? Siempre está por el lado de los manifestantes. Sí, vos sos más Se llama Canelos. Ahí tiene el nombre, es de alguien. Esto ocurre en Atenas, Grecia, frente a las protestas. El perro es aperrado. Todas. O la raza está muy multiplicada en ese país. Sí. No, pues el mismo tiene los lo mismos. Esa es la otra, ¿entiendes? Hay muchos de esos mismos. ¡Ahí está el perro nuevo! ¡Excelente! Lo entrenaron para recoger los gases. Sí, de hecho. Oye, pero el perro se está paseando, bro, weando, weón. El perro está vacilando como ellos, todos corriendo, como todos jugando. Y ahí está. Mirá. La mil y una toma del perro protestante. Que está el momento que todos descansan a su sitting. Y él ahí está. Es que me la compré porque traté de buscarle la falla, pero no la encontré. No, ¿sabéis qué? Es el mismo perro. Es como acá, que se asoma en cada evento que hay, incluso en cosas muy solemnes. Oye, bájate del árbol, le dijo. Bájate del árbol que no te vas a saber bajar. El osito no le hizo caso. Y el osito ahí estaba arriba. Y la mamá osa, bájate. Hasta que tuvo que participar ella de forma... activa. Activa, para poder bajar. El osito. Bájate, osito. Mira eso, que fue el baile. Pero es un peluche, mira. Ah, mira. Un peluchito, chico. Mira, mira. Bájate, mierda. Bájate, cabra de mierda. No, y una rama, no, ahí, mierda. ¿Cómo llegó? Oh, te dije que no era el bájate, te dije. A ver, se está enojando la mamá. La babosa va a quebrar el árbol, compadre. Para que pueda bajar de una vez. Ay, cabra, chico. Supo cómo subir. A veces es difícil bajar. Ay, ay. Ahí tiene otro osito. Sí, los sesnos, otra, la hermana chica que estaba diciendo, te dije. Es que mira. No, la vaca. Oye, pero la mamá histérica, ¿cómo le bajar a la mala? Sí. No, mira, mira. Oye, esto va a terminar mal. Mira. No, mira cómo se que seca. Y casi cayó sobre el otro. Ay, por máximo. Dime que no tiene un final. Escenas de hondo dramatismo estamos viendo en Así Somos. Una osa rescatada. Y este tema me conmueve a mí. Quiero terminar, quiero terminar. Mira. Pero salió chillando. Adolorido, pero con vida. Oye, ya se